Hoy, representando a la isla Colombina, tenemos a la agrupación folclórica Coros y Danzas de La Gomera, una agrupación que nacía en el año 2016 y que lucha por mantener vivo el folclore de La Gomera, escogiendo con destreza su nombre. Y es que la propia nomenclatura de Coros y Danzas es un claro homenaje a aquellos fundados en Hermigua, Yagulo, por la gran folclorista y pionera en la difusión de las tradiciones gomeras, Lili Escanio. Mientras que el término de La Gomera se debe a que sus componentes pertenecen a todos y cada uno de los municipios de esta isla. Así que hoy se suben a este escenario para deleitarnos a golpe de chácara y tambor, la agrupación folclórica Coros y Danzas de La Gomera. Son destellos de la aurora y las dunas de más paloma. Son destellos de la aurora y las dunas de más paloma. Y memoria. Son destellos de la aurora, la luna de más paloma. Para oír contar milagro de esta verdadera historia. Andrés un día y en una baja remota. Son destellos de la aurora, la luna de más paloma. Y en una peña pescando yo oyó una voz olorosa. Pescador, vete y adora. Son destellos de la aurora, la luna de más paloma. Ya yo oía Andrés las voces sin saber con quién la nota. Y hallaba sin dolor en su persona. Son destellos de la aurora, la luna de más paloma. Y halla su mujer parida sin dolor en su
Buenas noches, Maspalomas. Somos el grupo Coros y Danzas de La Gomera. Es para nosotros un placer inmenso estar compartiendo escenario este día con el resto de agrupaciones de las islas. Pues decirles que es nuestra primera vez como agrupación en este festival, pero les puedo asegurar que muchos de los componentes que hoy están en este escenario estuvieron en el primer festival que se celebró aquí en Maspalomas. Así que traemos lo mejor de la juventud y lo mejor de la veteranía y de la experiencia del baile del tambor de La Gomera. Comenzamos nuestra actuación con un cambio de mudanza, un arreglo coreográfico que diseñó Lili Ascanio para su grupo Coros y Danzas de Hermigua y Agulo. Continuamos con un Santo Domingo Gomero y ahora finalizaremos ya con un baile de procesión. Sin más, esperemos que les guste lo que queda de actuación y ojalá nos veamos de nuevo pronto por aquí. Muchas gracias. Canta.